Hola amigos de Mindful Spanish. ¿Cuánto crees tú que controlas las preposiciones en español? Ah, eso es fácil, Sergio. Esto lo controlo yo. Vale. Te voy a hacer un test rápido de preposiciones. Aquí tienes 100 frases en contexto donde tienes que poner la preposición que falta. ¿Te atreves a hacerlo? Luego me dejas en los comentarios ¿cuántas frases tenías bien? Quiero ver cómo vas mejorando tu español. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o no empezamos? Lápiz y papel. La dinámica es muy fácil. Voy a decirte 100 frases. Y por cada frase tienes 5 segundos para responder y te doy 3 opciones para elegir. Tú puedes elegir una de las 3 preposiciones que te voy a dar. Pero Sergio, 5 segundos es muy poco tiempo, es muy estresante. Le das al botón del pause y tienes la vida entera para responder cada frase. ¿Vale? Pues venga, que empezamos. Frase número 1. Hay que hacer esto mañana.
es, insisto en que hay, insistir en algo, insisto en que hay que estudiar cada día para aprender español. Finalidad, para aprender español. Por eso mismo, has hecho este test. Muy bien. Bueno, ahora tienes que hacer un recuento, tienes que contar cuántas preguntas tienes bien. Y me lo dejas en el comentario porque quiero saber cómo va tu evolución del español y así puedo saber cómo puedo ayudarte a seguir mejorando tu español. Si no te has suscrito al canal, si no has dado a la campanita para recibir mis vídeos como este, vídeos muy prácticos, muy buenos para mejorar tu español real, el español que se habla en la calle, el español dentro de un contexto, hazlo ahora, es el momento, clink, 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 y ya está. Que es gratis, que no tienes que pagar nada. Bueno, me dejas un comentario y te respondo personalmente. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué puede ser el siguiente vídeo, no lo sé, siempre es una sorpresa. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado de la cámara. Nos vemos, un abrazo, chao.